este tipo de interacción donde cuando los estudiantes tienen que tocar para nosotros, pues es un momento que puede ser tenso, ¿no? Para ellos, porque bueno, estamos nosotros ahí como que mirándolos y ellos ahí como que qué vamos a hacer, pero para nosotros es muy, nos da mucha información, ¿no? En términos de dónde están no solo ellos, sino muchas veces se refleja en los estudiantes la idea de los demás estudiantes, aunque no los escuchemos, ¿no? Los intereses, el tipo de cosas que están escuchando, el tipo de cosas que pueden hacer bien y el tipo de cosas que todavía tienen que trabajar más. Miguel se quedó arriba del escenario mientras tocábamos, así que nada, era algo muy familiar, que se generaba un ambiente, un clima muy lindo, muy ameno, y bueno, tener la posibilidad de tener esos músicos que son súper estrellas arriba del escenario y poder tocar para ellos, escuchar una devolución, bueno, es una oportunidad única que todos nosotros, yo personalmente estoy súper agradecida con el conservatorio y bueno, toda esta. Este festival de jazz que se está dando, que es increíble. Que cada generación tiene algo que es distinto, ¿sabe? Que es una experiencia que nos enriquece a todos. ¿Sabe? Nosotros estamos dando, pero en cierta forma estamos recibiendo también. Es igual de importante para nosotros porque es una oportunidad para nosotros también hablar, articular lo que hay detrás de la música y los arreglos que traemos al grupo y escucharlo de la fuente, del arreglista, del compositor. Nosotros aprendemos tanto como espero que hayan aprendido los estudiantes también.